relax like a dog. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 con un anuncio realizado hace algunas horas por el presidente Juan Manuel Santos, la solicitud al gobierno panameño para que extradite a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, una supuesta pieza clave en las llamadas chuzadas del DAS. En una entrevista con Canal Capital, el mandatario aseguró que solicitará al presidente electo de Panamá, Juan Carlos Varela, la extradición de la exfuncionaria. ¿Qué significa esta movida? Lo debatiremos hoy en 360. Y también hablaremos de esa supuesta desconfianza que estaría generando en algunos partidos la Registraduría General de la Nación con respecto a las próximas elecciones a la presidencia. El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, ha dicho que en las más recientes elecciones legislativas hubo irregularidades que espera que no se repitan en la jornada de este domingo. A esto se suma ahora una próxima petición del movimiento Mira a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la CIDH, para que les dé medidas cautelares ante el presunto fraude electoral en las pasadas elecciones al Congreso, del que habrían sido víctimas. ¿Qué pasa con la Registraduría? Debate hoy en 360 y al cierre hablaremos también del hacker español que ha aparecido en el panorama, Rafael Revert, que ahora se convirtió en el testigo principal de la Fiscalía contra el capturado hacker Andrés Fernando Sepúlveda. Revert estaría bajo protección de la Fiscalía y habría entregado pruebas al ente acusador. Sin embargo, en diversos medios han aparecido audios, videos y hasta su interrogatorio. ¿Qué pasa con este hacker y quién filtra toda esta información? Debate en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto dar la bienvenida hoy en 360 a Isabel Segovia, a Samir Bedoya y a Luis Eduardo Garzón. Caballeros, doctora, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo muy especial y un saludo a todos los televidentes. Pues, lastimosamente, en medio de un trancón no alcanzó a llegar. Estaba invitado también Francisco Pacho Santos, ha pedido excusas, pero Bogotá es así y cuando uno puede llegar, llega. Cuando no, es imposible. Eso es cierto. Vamos a empezar con el tema de María del Pilar Hurtado y quiero empezar con usted, Lucho. Un tema puntual, ¿cómo ve la petición, esa solicitud del presidente Juan Manuel Santos al gobierno panameño para extraditar a María del Pilar Hurtado a Colombia? No, me parece absolutamente normal. Primero, un saludo muy especial a la doctora Isabel, a la gente de Mira, con quien he hecho una muy, muy buena relación, y ojalá salgan adelante todas esas iniciativas. Y bueno, que la gente me disculpe porque la gripita no es cualquier cosa. Pero, a ver, yo no creo que estaba en mora. Tendrá una lectura ahora si es oportuno o no por el escenario electoral. Evidentemente creo que el cambio de presidente, y yo le oí al presidente Santos que había una muy buena relación con este presidente, no sé si con Martinelli le hubo exactamente igual, y eso me parece a mí que era natural, nuevo presidente, nuevas circunstancias, y yo sí creo que el tema de las chuzadas, hoy, ayer o mañana, todo el mundo tiene que responder, no solo las chuzadas, en general. Pero no es aquí que, ningún no es que funcionario votos, público, digamos, ninguno de los que hemos asumido responsabilidad en lo público podemos evadir bajo ninguna circunstancia el tema de la responsabilidad. Pero esto no es, y enmarcado en lo que vamos a hablar también del hacker y demás, aquí estamos claros frente a una guerra sucia. Eso no tiene nada que ver, por supuesto, esto es legítimo que el presidente diga, quiero buscar esa solicitud, pero es también en búsqueda de buscar algún efecto en la campaña de Oscar Iván Zuluaga. ¿Es un tema electoral en este momento? ¿Cómo lo percibe? No, yo creo que en este momento hay un nuevo presidente, nuevas circunstancias y hay una relación pues, más directa entre nuevo presidente de Panamá y presidente Santos. Pues evidentemente habrá especulaciones de todo tipo porque estamos a escasos 3 días del final de esta campaña, de la primera parte por lo menos, y evidentemente van a haber muchas sospechas de que el escenario electoral atrae ese tipo de discusión. El morbo juega. Pero yo sí digo que ayer, hoy o mañana, nadie, pero nadie como funcionario público, ninguno de nosotros, tiene que evitar la justicia. ¿Cómo lo dice? Pues mire, yo estoy de acuerdo con esa frase última, absolutamente.
digamos, yo creo que todos los colombianos y obviamente los funcionarios públicos con más razón, pues tienen que venir a enfrentar la justicia y si no tienen además nada que esconder, pues ni hablar. O sea, creo que eso, pues eso es parte del proceso. Sí creo que la oportunidad, digamos, es muy mala y la coincidencia, la oportunidad, si es coincidencia, pues es muy mala, porque además, pues el presidente electo de Panamá no se ha todavía posesionado, digamos, no hay ninguna urgencia de hacer esa solicitud en este instante. Entiendo que cambiaron las situaciones en Panamá, digamos, no sé cómo eran las relaciones antes, no conozco de eso, pero igual, pues creo que esa solicitud de extradición se debe haber hecho desde el principio del gobierno del doctor Santos, porque esperar hasta ahorita, se la podían haber negado, pero eso se debió haber hecho en ese entonces, así como se está haciendo ahorita, porque pues además tiene que ser un mandato, digamos, de las instituciones y del gobierno. ¿Usted sí lo ve entonces hacerlo con un tinte electoral fuerte? Entonces, claro, pero quisiera efectivamente separar los dos temas porque me parece que es importante hacerlo. Me parece que todos los ciudadanos que tienen cuestionamiento ante la ley y sobre todo funcionarios públicos, pues deberían de venir a responder. Entonces, en eso, digamos, estamos completamente de acuerdo con el presidente Santos de que solicite la extradición. Sí creo que el momento, pues, no es propicio. Le daba exactamente lo mismo hacerlo dentro de 5 días y pasar por lo menos la primera vuelta, esperarse incluso a la segunda para hacerlo o haberlo hecho, digamos, en todos los 4 años que ha estado en el gobierno. Samir. Sí, pues a nosotros sí nos parece que todo ciudadano colombiano está en la obligación de venir a responder frente a las autoridades judiciales cuando tiene un requerimiento. Lo que sí nos parece es que evidentemente es una jugada electoral de Juan Manuel Santos. A 3 días de las elecciones pedir una extradición, evidentemente hay un tinte electoral, pues tendría uno que ser muy ingenuo para no percatarse de las intenciones de Juan Manuel Santos de pedir esta extradición en un acto que yo diría de desesperación. No está bien que frente a un tema que es tan delicado, que son cuestionamientos judiciales delicados, son interceptaciones telefónicas a personas, a personalidades, el presidente lo involucra en una campaña electoral. Me parece que es irresponsable de Santos. Este señor estaba en el DAS, evidentemente son escenarios distintos, porque un ministro de Defensa no tiene ningún contacto, digamos, directo de jerarquía sobre la directora del DAS, es un organismo independiente que le rendía cuentas independiente al presidente, pero formaron parte del mismo gobierno. Entonces, en esa medida, ¿por qué no se pronunció antes? ¿Por qué frente a ese tema decir, pues yo no estoy de acuerdo con que María del Pilar Hurtado pida asilo en Panamá, o si lo hizo, o cuál es la percepción desde el gobierno? Pero, Hassan, yo hago este comentario. El deterioro de las relaciones Juan Manuel Santos Álvaro Uribe se refleja en esto. Más allá del tema electoral, porque evidentemente mucha gente de Hoyos, Caribán, Zuluaga, estuvo muy, de alguna manera, protegida por Juan Manuel Santos en su primera parte. Lo ve uno en Alicia Arango, ministra, embajadora ante Naciones Unidas en Suiza. Lo ve Luis Alfonso Hoyos, que Luis Alfonso Hoyos es reciente que se fue del gobierno, director del SENA. Lo veo en otros, de una manera, en este funcionario. María del Pilar Hurtado da la impresión de que el presidente Uribe, al plantear que haya ese tipo de extradición, porque fue él el que sugirió a su funcionario en su momento, y el presidente Santos podría decir, como que no quiso confrontar en ese momento. Hacerlo ahora tiene la valoración que está haciendo usted, pero evidentemente creo que había que hacerla en el primer momento, ahora o siempre. Acá, pero eso no tiene más discusión. Acá hay un efecto y es importante, y es que en el tema de esas chuzadas, pues evidentemente han estado periodistas, políticos, gente de la oposición, y si es necesario saber qué pasó con ese... Y yo no, oh, yo estaba de alcalde, yo no hago bulla entonces, como otros, pero de alcalde, y el propio Dan me ponía, vine a saber todo eso, lo que llamaban el G3. Estamos de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo que es que, pero eso se tuvo que haber hecho desde antes, el primer día. Antes. Digamos, es que todos los ciudadanos, digamos, que tienen algún supuesto delito, que han cometido algún supuesto delito, digamos, es una función del gobierno pedir su extradición para que vengan y enfrenten los cargos y se defiendan como corresponde. ¿Y cuál sería el efecto, digamos, en la campaña de Oscar Iván Zuluaga? Y aquí no hacemos futurología, pero hablemos de un hipotético. Yo sé que usted está con Enrique Peñalosa y le están apostando a pasar la primera vuelta. Claro. Pero en un hipotético donde no pasa Enrique Peñalosa y sea Oscar Iván Zuluaga y el presidente Juan Manuel Santos en la segunda vuelta, ¿a quién termina afectando realmente la llegada o no de María del Pilar Hurtado? Es que yo no puedo ni siquiera considerar ese... No, usted no lo considera. No, ni lo más mínimo. Usted ya está en la segunda vuelta. O sea, claro, nosotros estamos en la segunda vuelta, no puedo ni siquiera entrar a considerarlo. ¿Cómo lo ve? Yo creo que no debería afectar a ningún candidato y mucho menos pues al candidato Zuluaga o al mismo presidente. Entonces, lo que sí es una reflexión. Pero lo que sí es una jugada electoral, eso no cabe duda que...
que Juan Manuel Santos hizo una jugada electoral. Y que termina siendo juego de toda esta guerra sucia que se ha dado, digamos. No se puede ver solamente como una jugada electoral. Antonio Navarro tiene una expresión hoy en El Espectador que me pareció atinada. Yo algo había dicho eso. Estamos en la segunda vuelta. Es decir, la primera vuelta, en mi opinión. Y no estamos en la segunda vuelta. Lo digo con todo respeto. Y no estamos en la segunda vuelta. Quiero mucho la candidatura de Enrique, pero lo digo de verdad, Está, se podría estar ahí. Pues sí, pero yo estoy jugando a esta. En este momento no necesitamos un urbanista de la calidad de Enrique Peña. Pero mire que anoche estuvo aquí sentado. Anoche estuvo sentado y dijo que apoyaba el proceso. Oiga, venga, venga, venga. Y es el único, más Vargas Lleras me lo dijo ayer. Cuando entremos en la discusión. Pero mire, yo lo que digo es, hasta el jueves pasado las encuestas estaban empatadas. Yo no sé qué habrá pasado esta semana, porque de todas maneras son encuestas hechas con el hacker, pero sin el video del domingo. Lo que ha pasado con este señor español, las declaraciones de estos tres o cuatro días y este tema. Entonces yo hoy podría decir, con todo respeto, sí, pero el jueves, en segunda vuelta. No, porque puede ser que esta segunda vuelta baje mucho alguien, yo no estoy diciendo quién, pero supongo que es Urbaca, y pueda subir mucho o Enrique Peñalosa, o Clara López, o Carlos Ramírez. Sí, eso todo es posible porque esta semana no sabemos, estamos... No se puede publicar, los medios no podemos publicar encuestas. Estamos en un avión que todavía hoy no tiene carta de navegación. No sabemos exactamente, porque las encuestas no están. Entonces, el jueves pasado había empate técnico con una encuesta precisa. ¿En qué ha pasado durante estos días? No sabemos. Pues yo no soy analista, no había venido aquí como analista, pues es una reflexión, pero se nota que Enrique ha mostrado un poquito como la idea de ser la 9000 entre Serpa y Pastrana 1998. Y no existe la posibilidad. La ve Marta Lucía diciendo, no, yo ya me empoderé aquí, el Partido Conservador está mirando. Y claro, una campaña relativamente tranquila. Y no existe la posibilidad de que sea su campaña la en la que usted está, la puede que no pase ser, la primera. La de Juan Manuel Santos, para que no... Sí, la de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos, puede ser que... Es que todo es posible. Todo es posible. Nadie en este momento, pero creo que esta es una semana que al que más ha golpeado para hacer... Pues uno necesita dos por dos o cuatro, ¿no? Sí. Y cómo lo subraya o cómo lo pinta usted es así, pero lo cierto es que a Zuluaga ese ha sido el epicentro, tanto que no salió a medios. Tanto que los que están hablando son abogados penalistas. No está hablando de justamente ayer por eso nos sentamos por eso estoy diciendo, yo no sé cómo se registre las encuestas de Enrique, en Clara, pero en este, si hay un foco de atención, pues que ha estado, uno imagina todo subiendo o manteniéndose como mínimo. Menos Oscar, vamos a concluir, nos queda menos de un minuto. ¿Cuáles son sus conclusiones en 30, 40 segundos? Yo creería, pues aprovechando este tema, es muy importante. Obviamente estoy aquí analista, pero soy candidata, digamos, no puedo... A la vicepresidencia, no a cualquier cosa. A la vicepresidencia, no a cualquier cosa. Es muy importante que los colombianos entendamos que estamos votando es en la primera vuelta, no en la segunda. Y que en la primera vuelta uno vota con susto, uno vota por quien le gusta. Y yo creo que eso es un llamado muy importante para todos los ciudadanos. Esto no es un tema, nos han hecho empezar a creer que tenemos que votar en contra en la primera vuelta y eso no es la realidad. En la segunda vuelta veremos qué es lo que pase y por quién hay que votar. Pero aquí hay un llamado muy claro a los colombianos, decirles tranquilos, la primera vuelta, después miramos qué pasa en la segunda. Ahora usted me va a contar por quién quiere votar en la primera, ¿no? Porque es un tema bien interesante porque, que vamos a estar mirando en este caso. Pero a mí sí me parece mezquino que quieran invisibilizar a los otros candidatos en primera vuelta. Y eso viene de la campaña de Juan Manuel Santos. ¿Y usted se refiere a Marta Lucía Ramírez, a Clara López y a Enrique Peñalosa? Yo estoy en la campaña y no lo estoy invisibilizando. Claro, porque están diciendo que es que aquí ya estamos en segunda vuelta. No, es que una cosa es lo que se diga que y otra es la matriz de los medios de opinión. Yo voy a preguntar a los otros por qué vamos a votar. Les tengo la solución, el domingo sabemos. El domingo sabemos y aquí estaremos en Cable Noticias pendientes de esos resultados. Vamos a nuestra primera pausa en 360 porque regreso vamos a hablar de lo que está pasando con un tema en la registraduría. Hay algunos que tienen dudas sobre esos resultados que podrían llegar el domingo. Ya volvemos. Regresamos a 360 y ahora vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la registraduría. Usted lo decía muy bien, estamos a tres días ya de elecciones, ¿no? Así es. Esto el domingo ya a votar, primera vuelta. Samir, mire, antes de entrar a lo que ha dicho el señor expresidente Álvaro Uribe, cuando de una u otra manera ha dicho, mire, a nosotros en la elección a las legislativas no nos fue bien. Tenemos un manto de dudas sobre lo que pasó en la registraduría y no queremos que ese manto de dudas se vuelva a repetir sobre las presidenciales, por varios y varios elementos. En Mira, su partido, ha pasado algo muy interesante y es, ustedes siempre han indicado
que el voto es libre, ¿no? Esta vez, ¿por quién van a votar? ¿Y tienen ustedes dudas sobre la función y el papel de la registraduría, por ejemplo, en estas elecciones de la primera vuelta presidencial? Bueno, lo primero es seguir insistiendo en que el movimiento Mira para estas elecciones ha dejado en libertad a su militancia para que escojan el candidato de su preferencia. ¿Pero están molestos con el presidente? Pues lo que sí es cierto es que la militancia y el sentir de todos los simpatizantes del movimiento Mira es no votar por el presidente Santos. ¿Esos son cuántos votos? Pues nosotros sacamos en Cámara 412 mil votos ahora en marzo. A ver, ustedes son muy juiciosos. Sí. 412 mil votos, eso es la votación del senador Robledo dos veces y un poquito más. Sí. O sea, con eso se eligen varios. Es más que el señor Musa Besaile, es muchísimo más que el señor Ñoño Elías. Sí. Es una votación muy jugosa y muy apetitosa. Sí. Que ustedes digan internamente, mire, eso se lo endosamos a alguien que no es el presidente Santos, ¿eso ya es un hecho? Sí, ya. Digamos, ya nosotros, pero al interior de la militancia. Tampoco se lo endosa a Zuluaga por lo que vi a Alejandra Piraquí hoy. Pues Alejandra dijo, yo no voy a votar por Zuluaga porque Zuluaga me chuzó. Me persiguió, Zuluaga no, el gobierno de Uribe. Y dice, no voy a votar por Zuluaga, entonces supongo que descartan dos. Por eso lo vi ahora en el portal del Espectador. Las posiciones de la doctora Alexandra son opiniones personales de ella, pero en lo que nosotros hemos hablado con la militancia del movimiento y lo que se ha promovido a través de muchos líderes representativos del movimiento es que no se puede votar por el presidente Santos. ¿Tienen confianza ustedes en la registraduría? Nosotros no tenemos confianza, no en la registraduría, en el sistema electoral colombiano. Nosotros fuimos víctimas del sistema ahora el 9 de marzo. Formularios que están adulterados, cifras que cambian entre formularios, los escrutinios un desastre porque las comisiones escrutadoras no funcionan como deberían funcionar. Entonces el sistema electoral colombiano no solamente no le brinda garantías al presidente Uribe que se pronunció ahora, sino a ningún partido político que esté, por lo menos, aparte del gobierno. ¿Ustedes se sienten con garantías? Pues mire, nosotros sí tenemos una posición muy clara de que uno no puede empezar a decir que no tiene garantías antes de que se haga la elección. Digamos, yo creo que en esta situación es particular porque aquí justamente lo que se está diciendo es hemos comprobado o estamos haciendo una demanda particular porque entendemos que tenemos las pruebas de que no existieron las garantías. Lo que nos parece es muy dañino para la democracia colombiana empezar a uno invalidar las instituciones previamente. Y es un poco como la sensación de lo que me ha dado a mí lo que pasa en el país últimamente. Es que si a mí la justicia me sirve, entonces yo estoy con la justicia. Si a mí el Consejo Nacional Electoral me sirve, entonces yo estoy con el Consejo Nacional. Pero si no, entonces no funciona la justicia, no funciona las garantías. Ustedes tienen un caso también muy especial. El temor de ustedes realmente no será la registraduría, es interno. Están algunos verdes que se fueron con el gobierno, están ahora progresistas, se fue también, ya lo desintegraron. O sea, internamente tienen la división, ya lo que pasa en la registraduría. ¿Es otra cosa? El tema de los partidos es un tema, digamos, que aquí todos los partidos se dividen, se van, vienen, ya las uniones, además de los partidos, no tienen nada que ver con ideología, sino con pactos electorales y votos, es una cosa muy distinta. Por eso hemos planteado desde el principio que somos una alianza ciudadana y que aquí los ciudadanos, todos que se vean identificados con lo que estamos planteando, están bienvenidos a votar por nosotros. Pero el tema de las garantías electorales me parece muy, muy preocupante y reitero para la democracia colombiana en general, esa forma de debilitar las instituciones previamente a porque empezamos a pensar que ya los resultados no van a ser como yo quiero que sean. Y lo mismo pasa con la justicia. Mire, eso hemos visto todo el tiempo cómo nuestros líderes lo único que hacen es debilitar las instituciones porque cuando les sirven, qué bueno, entonces yo me vuelvo completamente amiga de los jueces, amiga de la institucionalidad, y cuando no me sirven, entonces no, resulta que es que eso no funciona. El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, ha dicho lo siguiente, ha advertido que sería ilegal desconocer los resultados. No es ilegal, pero yo comparto lo que dice la doctora Isabel. Yo estoy preocupado más allá de una campaña. Es que el procurador emite un concepto sobre el tema de la destitución del alcalde Petro. Bueno, yo realmente creo que tiene, señor, muchas facultades y no me voy a meter en el proceso. Pero entonces hay que decir no a la decisión del procurador. Después viene el tema de la fiscalía, entonces empieza todo el mundo a impugnar. Testigos falsos, es un montador, es mentira, etc. Entonces el señor fiscal no existe. Viene la contralora y hace una serie de ejercicios en relación al control fiscal y entonces tampoco porque está impugnada, está cuestionada, pero uno dice, y ahora estamos en la registraduría, entonces apague y vámonos, apague y vámonos. Yo realmente, yo no digo una cosa, a mí me parece injusto una valoración que tiene la contraloría de Lucho Garzón como exalcalde. Sin embargo, yo asumo, porque esas son las reglas de juego, pero pataleo en el marco jurídico, en mi derecho. Yo comparto la decisión que ellos han tomado, o mucha gente, sobre medidas cautelares o lo que sea. Pero uno no puede estar todo el tiempo que se mete unas reglas de juego y después sale uno maldiciendo. Ay, ustedes, eso no me parece justo. Ustedes estaban en un momento, lo recuerdo muy bien,
¿cómo quedaron al final? En un momento estaban con 3 senadores. Sí. ¿Y ahora cómo quedaron? Pues ahora estamos, no alcanzamos en Senado a llegar al umbral y pues estamos sin senadores. ¿Estás sin senadores? ¿Quedaron? Hasta el momento. No, porque está en curso unas reclamaciones precisamente ante el Consejo Nacional Electoral con el objetivo de que se abran unas mesas, porque tenemos información de que en esas mesas está la votación del movimiento y no fue contabilizada. ¿Cuántos votos les faltarían? Estamos a 10.000 votos de llegar al mundo. Con extraordinarios senadores. Yo, Alejandro, la conocí en el debate y Baena me ayudó o nos ayudó confrontando al gobierno en los temas de los paros agrarios en particular, claro, porque es curioso, con el tema cafetero. Porque han hecho lo vi muy un bien. Tema muy estratégico. Ustedes han apoyado el proceso de paz. Sí, claro, nosotros hemos apoyado el proceso de paz. Lo que no apoyamos es que Santos quiera chantajear al pueblo colombiano con el proceso de con paz. Con el proceso de paz y decir que si, es que si no es él, entonces no hay paz. Eso sí es una cuestión totalmente grotesca. No, y además nosotros, digamos, si hay una candidatura que desde el principio ha sido completamente firme diciendo que apoyamos el proceso de paz tal como viene, que ratificamos al equipo negociador, que tenemos todas las condiciones para seguirlo, pues somos nosotros. Digamos, aquí no se puede volver. Es muy preocupante lo que ha pasado con la paz, porque la paz se vuelve, en vez de una política de Estado como debería ser, claro, una política de gobierno, y se volvió el caballo de batalla de estas elecciones. Paso guerra. Sí, y es el caballo de batalla de estas elecciones. Y yo creo que no hay un solo colombiano que no quiera la paz independientemente de la forma. Entonces yo creo que con un proceso que se ha venido manejando tan serio, entrar a politizarlo, pues es el riesgo más grande hacia la paz y el riesgo más grande hacia la paz que buscan todos los colombianos. Mire, escuchamos unas declaraciones. Estas declaraciones fueron en W Radio y las dio el expresidente Álvaro Uribe justamente frente a este tema. Escuchémosle y volvemos a la mesa de debate. Para referirme al caso del registrador, quiero separar el caso del tema de la persona del registrador, porque entonces salen y dicen, no, ahí está Uribe peleando con el registrador. No, nosotros expusimos en el proceso electoral todas las dudas. Publicidad tramposa antes de las elecciones, como la que vuelve a hacer ahora la U. Mira, antes de las elecciones, hombre, sacaron una publicidad para subir el partido de la U arriba, diciendo que el partido de la U era el partido Uribe cuando nosotros estábamos en el Centro Democrático. ¿Por qué permitieron eso? No fuera lo de menos, una afectación de la libertad. Yo no tenía interés en valiente gracia que aparece a mi cara ahí, ya con este pelo irremediablemente blanco y ya abuelo. Era porque muchas personas, para el nacimiento del Centro Democrático, pensaban que debían identificarlo conmigo, que así como tengo muchas personas que me critican, hay también muchos que están de acuerdo con eso. Julio, el último informe que tenemos de la registraduría, aparecen embolatadas 1.300 firmas. Y en esas sería muy importante que le dieran al país el total de votos nulos, qué porcentaje fue el Centro Democrático. Súmela esto de ahora. Varios municipios del país no pudieron inscribir testigos del Centro Democrático porque la FARC dijo que los asesinaba y los desaparecía. Esas son las declaraciones. ¿Cómo las ve usted? No, yo pienso que, reitero lo que estamos diciendo hace un rato, cada uno ve en los derechos, las libertades, las garantías, depende de su óptica. Yo creo que el doctor Uribe pues sabe que, y en eso comparto lo que dice el doctor Samir, el régimen electoral en Colombia tiene muchas falencias, cómo se pagan las financiaciones de campañas, el tema de la privatización de la publicidad, los tiempos de las campañas, el voto preferente, el sistema electoral, los jurados, todo. Pues, pero ese es el que nunca hubo una propuesta de reforma a eso. No, ahí sí le contrapunteo porque nosotros presentamos en el 2011 un proyecto. Estoy hablando de estas declaraciones del doctor Uribe. Sí, pero y para el tema del régimen electoral, nosotros presentamos. Hasta donde sea, usted no está en ese lado, ¿o sí? Nosotros presentamos una reforma al código electoral. Muy bien, me parece muy bien, pero déjame terminar. Este gobierno la hundió. Dos. Este gobierno tenía la obligación, en aras de la transparencia, de implementar el voto electrónico. No lo hizo. O sea, todo el tema electoral, y discúlpeme ahí para darle claridad a la teleaudiencia, es que este gobierno, teniendo la posibilidad de reformar el régimen electoral y de implementar el voto electrónico, no lo hizo. Y no lo hizo porque se beneficia de este régimen electoral. Antes de volver la palabra, porque usted ha puesto una nueva arista y es la siguiente. Si esto fuera un tema de fraude, digamos, contra Mir, un tema de perjudicar al partido, ¿eso qué busca? ¿Favorecer a quién? ¿Favorecer a la Unidad Nacional? Claro, porque la Unidad Nacional fue la que se quedó con las curules de Mira y ellos estuvieron detrás de todo lo que se orquestó, del movimiento Mira, todos los escándalos, todo lo que se filtró, ellos estuvieron detrás con el objetivo de quedarse con las curules de Mira.
las curules de mira en estos momentos las tiene la Unidad Nacional. Bueno, es una discusión que me parece justa y está bien la reclamación. No, yo solamente termino diciendo lo siguiente. Me parece que el régimen electoral, como muchas cosas hay que hacer, reformas supremamente profundas, gane quien gane. Y esa es una obligación que tiene el Estado, porque el Estado está en un proceso de legitimación impresionante. Nadie puede negarse a los resultados porque eso es ilegal. Pero hay unos problemas de legitimidad serios. ¿Quién lo va a cuestionar? Yo creo que en eso... Yo quisiera decir dos cosas más con relación a... Póngalo sobre la mesa. El primero es reiterar el tema de la institucionalidad. Esas son las condiciones con las que estamos jugando. Y uno empezar a poner en tela de juicio antes de unas elecciones, eso es tremendamente peligroso para una democracia y para el país. Pero no preocupa, digamos, que se hable de un voto electrónico, no está. No, se hable, digamos. Ahora, voy para la segunda parte, que yo sí creo, eso es un tema particular y creo que uno como líder político, como líder de ese país, tiene que ser responsable con eso. También creo que si uno tiene las pruebas y que si ya se surtieron unas elecciones y pasaron cosas que no debieron haber pasado, se hace el proceso como se tiene que hacer jurídicamente para buscar, digamos, la defensa de unos derechos como debe ser, uno no empieza desde antes. Ustedes tuvieron un problema fuerte y se lo pongo en ejemplo puntual, sí. La consulta verde. Sí, yo sé. Casi que no pueden inscribir candidatos. Sí, casi que no podemos inscribir candidatos, pero además, también entendemos que en muchos sitios no estaba la papeleta para poder votar, etcétera, pero bueno, por eso le digo que eso hay unos procedimientos jurídicos que uno, dentro del marco del juego en el que está, pues uno se mete y surte ese tema. ¿Y qué hacemos cuando las encuestas están como se están determinando en este momento y por supuesto pueden cambiar? Pero estamos en un empate técnico. Eso dicen las encuestas, que hay un empate técnico, es decir, el marco de uno y otro, los que están punteando, es el mismo, está jugando con el margen de error de las encuestas. Está muy bien. Entonces, en ese sentido, pues evidentemente la alarma es un poco mayor y dice, tiene que funcionar la registraduría perfectamente porque no nos podemos dar el lujo de perder, como dicen ustedes, tres senadores por 10.000 votos. No, estoy de acuerdo, claro. Pero una cosa es llamar y decir que las instituciones deben de funcionar lo mejor posible y otra cosa es empezar a decir que no hay garantías antes sin tener además las pruebas de que no hay garantías. Yo creo que es que esas son las cosas que hay que tener mucho cuidado porque es cómo usa uno el lenguaje. Es muy fino, pero claro, nosotros como candidatos todos tenemos que exigir que se cumplan las normas y que se haga como toca, pero empezar a generar pánico previo lo único que hace es limitar el proceso. Y yo quisiera terminar con una cosa. Hay una sola cosa que quisiera adicionar aquí que yo creo que y que va mucho en los últimos comentarios que hizo Samir y que son muy importantes, es que lo que nos tiene con las instituciones así de debilitadas, no solamente el tema de que los líderes estemos abusando a las instituciones permanentemente para cuando se nos acomodan o no, sino es el tema de esta reelección. Las reelecciones le hacen un daño tremendo al país. Tema que queremos y eso ampliar. Empezó desde el gobierno anterior y está volviendo a suceder acá. Una pausa obligatoria y le doy la palabra inmediato para que entremos después de la pausa y ampliemos todo el debate. Le digo que yo también estoy de acuerdo, eso ha sido la peor ruptura de la Constitución del 93. Sí, eso es tremendo y creo que vamos a debatirlo y vamos a la pausa en 300. Ya regresamos. Regresamos a 360 grados y usted había puesto un tema que evidentemente juega mucho, es la reelección, ¿no? Sí, sin duda alguna. Usted decía que tampoco estaba... Claro, eso hace rato debió haberse reversado. Y creo que la primera decisión que tiene el Congreso es hacer una reforma política, entre otras, quitando la reelección. Empezando por quitarla. ¿Y lo van a hacer? Si ganan, es el primer paso que van a hacer. Sin duda alguna. Sin duda alguna, la reelección se va a plantear un término más largo también de la presidencia, pero no va a ser para nosotros tampoco. Yo escuché a Peñalosa diciendo que cambiar 5 años y el 4. Claro, el 4 porque nosotros somos elegidos para 4, eso es lo que nos está eligiendo el pueblo colombiano. El siguiente, entonces ya se elige para 5. Cuénteme el tema de las medidas cautelares. Pues el doctor Baena... Vamos a redondear ese tema y tenemos que hablar también del señor Revert. No, el doctor Baena en estos momentos está en Washington, está solicitando medidas cautelares porque hemos agotado ya aquí unas instancias judiciales con el objetivo de que se protejan los derechos políticos del movimiento, que se reconozca que hubo una persecución sistemática como contra el movimiento Mira con el objetivo de desaparecernos políticamente, que esa persecución que se tornó no solamente política sino religiosa desembocó en actos ya en vías de hecho. Hubo personas que le rompieron los vidrios a la casa, no los dejaban subir a los buses con las camisetas del movimiento. En fin, una serie de circunstancias que no este gobierno desafortunadamente no tuvo la capacidad también de mediar frente a las circunstancias que se estaban presentando. Entonces estamos buscando allí, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sean protegidos no solamente los derechos políticos del movimiento, sino también los derechos religiosos de algunos de nuestros militantes. ¿Ustedes iban tranquilos?
¿Ah? Van tranquilos a la primera vuelta. Es decir, se me está preguntando el medio escrito. No, no, no. Soy profundamente solidario con el momento. Mira, fue oposición mía en mi gobierno, fue oposición ahora del gobierno nacional, pero siempre he visto una gente muy seria y muy, muy respetuosa y responsable. Y además responsable. Pero bueno, no, yo no creo que nadie esté tranquilo. Uh-huh. Esto es un reality, el que sobreviva. Esto es. Y en medio de esta circunstancia, yo creo que esta semana ha habido unas tensiones muy fuertes. Uh-huh. No, yo creo que la campaña, de verdad, la campaña ha tenido las tensiones propias de muchas campañas. Pero esta ha sido mucho más fregada. Esta es mucho más fregada, claro. Uh-huh. La arrogancia no es buena ni cuando se va ni cuando se viene. Uh-huh. Y menos luchando por el poder. Además, este es un país absolutamente impredecible minuto por minuto. Entonces, en este momento yo también comparto, yo nunca he hecho cuenta. Yo le voy a decir una cosa, hace 4 años con Antara tenemos una encuesta de 40-30. Ya a 10 días se volteó todo. Y lo único que estaba diciendo, vamos a perder casi 40-30 era, ya al contrario era yo. Pero por campaña sucia, claro, pero también por errores de nosotros. Y esa guerra porque uno puede decir, en 10 segundos le pago $1,000,000 a los médicos, le voy a robar pues sueldos y fuera de eso le voy a pagar impuestos, le voy a cobrar impuestos. Pero también uno puede echarle la culpa a los demás. Mire, uno no puede jugar a la victimización, porque la victimización es importante, pero ese juego es manipulador. Es manipulado para decir, soy minoría, soy pobre, soy llevado. Yo también lo fui minoría. Pero en ese momento... He sido minoría, también he sido perseguido incluso por gente que cuando yo me metí en los derechos de la población gay de Bogotá, me declaró enemigo de la humanidad. Me hicieron marchas, grupos, no digo quiénes, pero usted sabe a qué me refiero. Entonces eso, hay persecución de todos lados, eso es un problema de los derechos de la personalidad a veces. Pero yo solamente señalo lo siguiente... Me parece a mí absolutamente clave decir que nadie puede prever lo que va a pasar el domingo. Que además hay que respetar todas las candidaturas. Yo respeto a todo el mundo. Yo no hago político mirando a ver cómo degrado al otro, sino cómo construyo sobre el otro. Pero usted es un verde, o era un verde. Sigo siendo verde, pero lo que ha dicho es un átomo volando. Está Petro, la Unidad Nacional. Petro se despetrificó y se fue para otro lado, para la campaña. Navarro dice unas cosas que, pero no está en la campaña de Peñalosa. Claudia está en otro cuento. Y nosotros estamos jugando lo mismo que dijimos desde el comienzo. Entramos a este gobierno por una razón elemental, porque vimos el proceso de paz y decidimos jugarlo y públicamente lo dijimos. Y creo que el proceso se ha consolidado. Claro, lo apoyamos. Claro que lo apoya, yo no estoy diciendo que no lo apoya. Estoy diciendo es, nadie es indispensable en la vida, nadie. Pero hay una gente mucho más importante que otra. Y hay mucho más importante porque el señor ha construido de 5.3. Hagamos de cuenta que el señor construyó. Y hoy lo que hay es un movimiento ciudadano allá. En mi opinión, pues un movimiento ciudadano por la política. Y yo lo que estoy moviendo es un movimiento ciudadano por la paz. La pregunta es muy puntual y finalizo con esa porque vamos a cambiar de tema también. Es decir, en el supuesto de que el presidente candidato Juan Manuel Santos no pase la primera vuelta, que eso es prácticamente imposible según los expertos y los que han hecho las encuestas, ¿usted volvería a apoyar la tolda verde con Enrique Peñalosa? No, yo estoy en este momento dedicado al tema de la paz. Yo renuncié a toda la actividad electoral. Y ya con mucho respeto, yo ayudé muchísimo a los verdes en el polo, etc. A mí lo que me importa, gane quien gane, no pidiéndole un puesto de nada. Estoy diciendo es, este país necesita que lo poco o mucho que se haya construido, hay que ratificarlo. Por eso me parece pertinente lo que hizo Juan Manuel Santos esta semana, de decir, oye, lo que ha hecho Clara López y lo que ha hecho Enrique Peñalosa, reivindicando el proceso de paz, nos parece supremamente importante. Bienvenido, Lucho, para que nos venga el proceso de paz. La seguridad que yo en este momento seguiré y mi vida está íntimamente ligada. No, a mí me han confrontado, lo que está diciendo, a mí me siguieron por comunista y por luchar los derechos de la personalidad de la población. Pero lo digo una cosa, yo no persigo a nadie, ni nunca he hecho de mi gobierno lo que hice fue un convocante. Baena podrá ser testigo del respeto que tuve. Déjeme sus conclusiones porque tenemos que cambiar de tema. En esto de la registraduría, de las garantías y lo demás. Volver a llamar al tema de la institucionalidad. Uh-huh.
tenemos que respetar nuestras instituciones, este proceso democrático, lo que usted está diciendo ahorita, tuvimos una guerra sucia hace 4 años, lo que está pasando ahorita, pues eso fue una primiparada para lo que está sucediendo en este momento. Creo que lo único que está sucediendo en este instante es que cada vez estamos debilitando más la democracia colombiana, la estamos fragmentando más, estamos limitando las opciones de los ciudadanos y efectivamente logrando polarizar un país de tal manera que si nosotros nos quedamos en esta guerra sucia, en esto de defenderse todo el tiempo y atacarse todo el tiempo, los próximos 4 años este país va a ser ingobernable. ¿Quiere agregarle algo usted en 15 segundos? La guerra sucia, independientemente pues, del tema de garantías, pues genera estos ambientes que permiten que tomen partido. Y seguramente no se descarta que funcionarios de registraduría tomen partido a favor de un otro candidato y ella se quiebra las garantías. Pues sería gravísimo. Vamos a la pausa en 360 porque a regreso vamos a hablar de un español, el señor Reverte. Ya regresamos. Regresamos a 360 y ahora vamos a hablar del señor Rafael Reverte, que fue quien con una cámara filmó al candidato Oscar Iván Zuluaga y además ha revelado información a la fiscalía de todo tipo, empezando hablando del señor Sepúlveda. ¿Qué tanto ha dicho? Eso parece un diario. Confesión tras confesión tras confesión. Y la pregunta es, ¿eso está enmarcado dentro de la guerra sucia? ¿Usted cómo ve lo que está pasando con ese señor Reverte? A mí me parece que todo este tema de hackers es como una tragicomedia. Cada día el gobierno saca pasito por pasito, información tras información. Es muy parecido a lo que nos hicieron a nosotros. Comienzan por videos, manipulan videos con el objetivo de dañarle la imagen. ¿Hay quien dice que eso es similar al caso Sigifredo? Claro, no, y al de nosotros, a lo que nos pasó a nosotros, sacando videos. Es la misma matriz de actuación de este gobierno, con el objetivo de desacreditar a sus contradictores. Pero realmente lo de hoy del español es mucho más curioso todavía, porque si se ven las declaraciones de él, por ejemplo, dice que ese hacker trabaja para la DEA. La DEA que tiene que venir aquí a buscar hacker a Colombia cuando tienen allá toda la tecnología y toda la capacidad para hacerlo allá desde Estados Unidos. Es una cuestión que realmente no ofrece mucha credibilidad, pero realmente yo creo que lo del español hoy es una cortina de humo para tapar cosas realmente importantes con el hacker Sepúlveda. Por ejemplo, la fiscalía ha dicho que el hacker Sepúlveda tenía información que podía afectar el proceso de paz. ¿Por qué no nos han mostrado esa información? ¿Cuál es la información que puede afectar un proceso de paz? ¿Será que es que el gobierno está negociando cosas por debajo de la mesa? Porque eso sí realmente afectaría el proceso de paz. Entonces, ¿cuál es la información que realmente tiene el hacker que puede afectar el proceso de paz? Alguien que está muy ligado al tema de paz. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el proceso de paz? ¿No está mintiendo el gobierno? ¿Por encima están negociando 5 puntos, pero por debajo están haciendo otras concesiones? Porque esa sí sería la verdadera información que pudiese afectar el proceso de paz. Pero es peligroso caer en ese juego, ¿no? Es peligroso caer en el juego de pensar que es que lo que quiere el gobierno es esconder lo que se estaba filtrando o hackeando, digamos. Eso es muy peligroso. Pero es que está filtrando cosas. No, yo sé, pero lo que quiero decir es que es muy peligroso meterse en ese juego, porque eso, pues, primero pone en tela de juicio el proceso de paz, pero además es que aquí se estaba cometiendo un delito. Y entonces uno, antes de pensar a ver si es que está escondiendo el delito por el tipo de información que estaba sacando, digamos, esto es muy, muy complicado otra vez para las instituciones y para este país. Y yo, digamos, lo que diría de fondo es, más allá de cómo se ha filtrado la información, de que esto es un personaje que supuestamente está en protección de la fiscalía, lo conocemos todos los colombianos, le he visto la voz, le hemos visto todas las pruebas. No, pues es que parece que la fiscalía también está hackeada y tienen un filtro, sí, eso me parece que todo es, digamos, tremendamente peligroso para la institucionalidad, y otra vez está jugando, digamos, con el marco electoral. Pero ¿quién está filtrando? Eso es lo que muchos ¿quién está filtrando esto? Sabemos, pero todo se vuelve un tema de oportunidad, porque a quién es que le sirve que se filtre la información. Eso es un tema complicadísimo, pero mire, lo más grave de esto es que, otra vez, la justicia se ve, digamos, abierta. Entonces, todo se filtra, todo se sabe. No tenemos resolución de nada de lo que está pasando. No sabemos qué tan grave es, no sabemos si hubo o no hubo un acto delincuencial. Tenemos una cantidad de cosas. Y estamos a puertas de elegir a nuestros candidatos para entrar a una segunda vuelta. Entonces, con todo tipo de cuestionamientos éticos, legales, todo tipo de cosas, eso es peligrosísimo para la democracia otra vez, porque entonces lo que va a terminar pasando es que vamos a terminar eligiendo un presidente
con una probabilidad, digamos, de elegir un presidente que entonces ahora va a tener que estarse defendiendo ante la justicia. Bueno, sí, eso ya no lo tuvimos en el año 94. Claro, ese es el tipo de cosas que la justicia colombiana tiene que evitar. Lo responsable sería que nosotros tuviéramos una claridad de qué, en qué situación en la que estamos para que los colombianos puedan elegir y puedan elegir tranquilamente. ¿Qué dice usted? No, yo solamente voy a referirme. Volvemos a lo mismo. Hace un rato estábamos diciendo que por qué no pido la extradición de María del Pilar Hurtado desde el comienzo. Ahora estamos diciendo es la oportunidad, ¿no? No, uno tiene que asumir que la fiscalía existe y que tiene validez. Que comete errores, pues los debe cometer. Pero yo no voy a impugnar la fiscalía. Me parece el colmo que hoy estemos, todo lo que esté, sea ilegal, está controlado por el gobierno, tiene sospechas, yo no voy a hacer eso. Pero ese juego no lo hago. Que cometa errores, por ejemplo, a cinco días de la vuelta a presidencia. No, le estoy diciendo en general. Pero usted hizo referencia, déjeme que no me deje hablar, cristiano de la vida, permítame que la palabra exista. Si fuera un caso, pero hay otros casos en donde de pronto la justicia ha cumplido. Entonces yo sí creo que no es bueno estar en este juego. Segundo, no me voy a meter en ese rollo si el proceso es fácil. No, yo realmente creo en un equipo negociador que por algo lo está ratificando y todo el mundo le da credibilidad. Uno puede estar poniendo en consideración ahora, así como no está bien que a Mira lo cuestionen, pues uno puede estar detrás del general Mora, del general Naranjo, del propio Humberto de la Calle, diciéndole, oiga, es sospechoso que ustedes quién sabe qué están negociando, eso no está bien. Y tercero, le voy a decir esto, se ha explicado cada uno el proceso, lo que no está bien porque pone en riesgo, le voy a dar un ejemplo mínimo, las coordenadas. Cuando viajó uno de estos guerrilleros que necesitaban para legitimar el proceso, se enteraron de las coordenadas. ¿Quién se enteró de esas coordenadas? ¿Quién las entregó? Pues evidentemente estamos en una situación que está poniendo en riesgo la seguridad nacional. Si está con la DEA o no está con la DEA, aquí subcontrata a todo el mundo. Pero yo no sé. Pero le voy a decir algo, lo único que sí no me parece bien. Lo único que me puedo meter en esta discusión es el tema de por qué se dijo mentiras. La única discusión. Porque eso de que yo no pasé por allí, pero pasé, pero de pronto sí pasó, pero de pronto no pasó. Estuve, pero no estuve. Eso no estuvo bien. Porque la persona pública no tiene ninguna posibilidad de esconder su vida. Entonces yo, esa discusión, yo no puedo acusar a Oscar Iván Zuluaga de que esté conspirando, porque para eso está la justicia. No, es que hay algo interesante. Pero lo que sí creo es que fue contando cosas que no correspondían a su agenda. Esto lo dice filtrado y lo estoy leyendo además acá, no por un expediente de la fiscalía, lo estoy leyendo de un diario de alto circulación de Colombia, como el espectador dice, el señor Sepúlveda era mentiroso, cocainómano, arrogante. No, claramente y Sepúlveda tiene muchos problemas. Pero... Empezando que, eso está diciendo el testigo estrella. Claramente. El señor Sepúlveda, el hacker, era mentiroso, cocainómano, arrogante y tacaño. Lo único que dice es mentiroso. Entonces, vamos a creerle mentiroso. Pero, claramente hay una cantidad de... Esa es la descripción que da, es el titular. Entonces, la pregunta es, si está describiendo al hacker y el supuesto hacker es un señor mentiroso, cocainómano, arrogante y tacaño, ¿ese es el testigo estrella? Sí, yo... El mentiroso. Lo grave es que nosotros podamos estar sentados aquí haciendo estas opiniones. No, yo eso es lo más grave. Yo lo único que estoy de acuerdo es que el señor Sepúlveda era claramente contra el proceso, pero lo que más me impresionó, sus expresiones de extrema derecha y fascistas. Porque eso no lo está echando ahí, ni es un chisme, es que lo escribió en el Twitter. Entonces eso me preocupa, pero el resto no más, porque es que entre otras cosas yo, ni al uno ni al otro, este que vino a contar esto ahora, y el otro que uno no sabe por qué era lo que estaba haciendo. Yo no me voy a poner a hacer juicio hoy de valor ni de valoración del testigo. Y dándole valor al testigo. Porque me parece un acto irresponsable. Lo grotesco de este tema es que el gobierno esté tomando como vaya publicitaria este tema del hacker. Eso es lo realmente grotesco. Ayer hicimos un debate acá justamente para salirnos de este tema y entrar a escuchar las propuestas de los demás candidatos. Y lo lograron. Y se hizo, y afortunadamente se hizo. Y les agradecemos. Manuel Santos. Pero eso se logró hacer. Sí. Vamos a las conclusiones, nos quedan menos de 2 minutos. Este programa va muy rápido. ¿Cuáles son sus conclusiones sobre el tema del señor Rever? Porque parece que libretista novela, de ahí pueden sacar 20 capítulos. No, mi conclusión es que uno tiene que creer en lo que hace la justicia. Bien, malo, eso es lo que es la tierrita. Ahora, sí creo que me parece que yo comparto lo que ha dicho la doctora Isabel en relación a que un proceso de judicialización a un candidato puede tener unas consecuencias hacia futuro de judicializaciones que en mi opinión van a poner en interinidad a un presidente. ¿Conclusiones? Mi conclusión es que el presidente no puede seguir chantajeando al pueblo colombiano con la paz.
y la invitación es para no votar por Santos, y hay otras muy buenas opciones que pueden hacer eso de la mejor forma, sin seguir polarizando el país y sin seguir haciendo campañas. ¿Por quién va a votar usted, doctor Samir? Yo voy a votar contra Santos. ¿Pero por quién? Contra Santos. Pero uno de los cuatro. Claro. ¿Contra el que esté en la segunda vuelta? Contra el que esté en la segunda vuelta. Por eso, y ahora no va a votar el domingo. Voy a votar y voy a votar contra Santos. Por eso, y la invitación a votar contra Santos. ¿Y ahí va a endosar los votos? Ahí estamos haciendo el trabajo. Bueno, ahí... Conclusiones. Sí. Dale peso de votar por Escriba. Conclusiones. Dos cosas muy claras. La primera, efectivamente estamos en la primera vuelta y no en la segunda. Y hay que votar por quien nos gusta. Y creo que hay que darle una oportunidad a la democracia colombiana diferente. Y creo que tenemos que salirnos de este susto, que es justamente lo que ha venido pasando con todo este tema, y esta polarización de las campañas, y esta guerra sucia, y todos estos cuestionamientos éticos y legales, invisibilizando a los candidatos que no están metidos en la guerra sucia. Creo que los colombianos no tienen que asustarse. Aquí no hay nada que asustarte, hay que ir a votar por quien nos gusta. Pues bueno. El otro tema que me parece supremamente importante en esto, tenemos que lograr apoyar a las instituciones, que la justicia actúe rápidamente y que le dé la información al electorado colombiano y a los ciudadanos en general de qué es realmente lo que está pasando. Este señor hacker, este señor español, lo que venía con lo de JJ también, es que todos estamos hablando de los mismos señores, todos. Por todos lados, y pasan de una campaña a otra y vuelven para acá y para allá, y estuvieron en una y en la otra no, y entonces los colombianos estamos completamente confundidos y no tenemos unas opciones claras de saber qué es lo que está sucediendo. Esas son las posiciones. Si llega a ganar Enrique Peñalosa, pues ojalá usted pueda hacer todo lo que necesita este país en el tema de educación, porque si algo necesitamos es quedar mejor en las pruebas. Sí, esa sí es la razón más importante. Gracias por estar acá ante el Centro de Ciencias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y Lucho Garzón, un verdadero placer. Suerte, muchas gracias. A ustedes gracias por acompañarnos. Recuerden la repetición de este programa 11:30 de la noche y mañana las citas a la misma hora, a las 8, para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.